¡Transformación! Hola, es altamente probable que he escuchado y hablar del caso de Gypsy Rose Blanchard, una mujer que durante toda su niñez y adolescencia y parte de su adultez fue tratada por su madre como si tuviese un millón de enfermedades diferentes. Resulta que todas estas enfermedades que ella supuestamente tenía en realidad no eran ciertas y vivió durante toda su vida engañada pensándose que tenía enfermedades que en realidad no tenía en absoluto. En respuesta, su hija hizo lo que cualquier persona normal haría al darse cuenta de que su madre no está bien de la cabeza y ha estado toda su vida mintiéndole. Planeó desvivir a su propia madre con su novio, al cual convenció para darle puñaladas hasta básicamente desvivirla. Todo muy normal y lógico, ¿verdad? Algo que definitivamente todo el mundo haría en su sano juicio. Bien, en el vídeo de hoy os voy a contar este caso de forma completa. Me he visto vídeos del juicio y las cosas con las que la gente además la está defendiendo, y no me oculto, yo no defiendo a esta señora, y si vosotros la defendéis o sentís pena por ella, que es un sentimiento popular que sinceramente me está dando mucho asco ver en general en redes sociales, creedme que después de ver este vídeo, muy probablemente os cambie vuestro pensamiento al respecto de este tema, porque la verdad no está para defenderla esta señora, ni mucho menos. Pero antes de comenzar, debo decirte que la suscripción está totalmente cerrada. Solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción. Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal. La gente que incluso si tiene una madre que está un poquito para allá, pues no se le ocurre acabar con la existencia de su madre por ello. Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal. Y recuerda que durante todo diciembre he estado subiendo 2 vídeos diarios, así que te recomiendo mirar el canal porque tengo un montonazo de vídeos que he subido tanto aquí en Dallas Review como en Dallas Sin Filtros. Y así, sin más dilatación, dañal sin ñe, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, Gypsy Rose Blanchard, que la llamaremos a partir de ahora Gypsy, es la hija de Didi Blanchard, esta señora con obesidad casi mórbida o mórbida que podéis ver aquí. Didi tenía un problema realmente serio de hipocondriaca. ¿Y qué es una persona hipocondriaca, diréis? Pues es básicamente una persona que se piensa que padece todas las enfermedades del mundo, y cada vez que de repente se ve una tontería en algún sitio o siente alguna tontería rara o lo que sea, automáticamente piensa que tiene todo, que es básicamente en lo que nos convertimos todos cuando buscamos los síntomas que tenemos en cualquier momento en Google, que al final resulta que todo es mortal. Tienes cáncer, Andy. No, pero ahora en serio, si bien todos somos un poquito propensos a pensar mal y preocuparnos cuando vemos algún problema de salud, la gente hipocondriaca es otro maldito nivel. La gente hipocondriaca incluso se autosugestiona a sí mismo y alcanzan a comportarse con los síntomas que se supone que tendrían que tener si tuviesen esa enfermedad. Llegan al punto de tomarse medicamentos y convencer a doctores para que les den tratamiento para esa enfermedad que en realidad no tienen. E incluso si los doctores le dicen que no la tienen, van a otros doctores y les engañan porque ellos realmente piensan que tienen todas esas enfermedades. Really, nigga. Obviamente los grados de ser hipocondriaco, algunos son más graves que otros, pero cuando estamos hablando de algo muy extremo, eso puede suceder. Pues la madre de Gypsy, Didi, tenía un trastorno llamado síndrome de Munchausen, que básicamente es ser hipocondriaca, pero no para ella, sino para su hija. Esto es algo que probablemente habéis visto y habéis vivido en algún momento. Puede que vuestra madre incluso sea un poquito así, que os veía cualquier cosa y decía: ¡ay, eso es de jugar tanto al Fortnite! Ya tienes epilepsia, o cosas del estilo. Producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Y en parte es normal porque las madres suelen preocuparse por sus hijos y por mirar que estén, digamos, sanos, básicamente, ¿no? Digo yo, es un trabajo de una madre. Bueno, no todas las madres lo hacen, hay madres realmente horribles, pero no vamos a hablar ahora mismo de ello aquí. La cuestión es que Didi llevaba esto con su hija Gypsy a niveles absurdos. Didi alcanzó a poner a su hija en silla de ruedas, a comprar bañeras especiales, además hacía colectas de la comunidad para que le donasen dinero para poder vivir en las condiciones que necesitaba su hija enferma. Llegó a tratar a su hija por leucemia, que obviamente no tenía, problemas musculares, que obviamente no tenía. The family got medical airlifts, Disney travel and free housing over the years because of Gypsy's supposed disabilities. It was a facade that translated online. Donations pouring in for Gypsy's reported muscular dystrophy and leukemia. Incluso alcanzó a operarse para quitarse glándulas salivales cuando en realidad no tenía ningún tipo de problema, engañando a los doctores de que su registro médico era antiguo y se había perdido con el huracán Katrina, un huracán muy fuerte que hubo hace unas décadas en Estados Unidos. Gypsy and Didi were Hurricane Katrina survivors. Everybody
believe that they were coming here to the Ozarks to make a better life. La señora que estáis viendo en pantalla, definitivamente lo que es estar bien de la cabeza no estaba. Era todo lo contrario a estar bien de la cabeza, definitivamente. De esto tenemos algunos testimonios de doctores que efectivamente la trataron y que incluso cuando los doctores hacían demasiadas preguntas al respecto de eso, Didi lo que hacía era llevar a su hija a otro doctor diferente. Este caso lo puedes llamar como quieras, pero al final del día puedes ver que es una persona que claramente está malita de la cabeza. Ha llevado un grado de ser hipocondriaca y de proyectarlo sobre su hija a niveles totalmente enfermizos, pero locos, locos, locos. Y evidentemente, como su hija creció dentro de este ambiente familiar tan, en fin, horroroso, pues lógicamente la hija se lo creía hasta que lentamente fue creciendo, haciéndose cada vez más mayor, y descubrió finalmente que todo lo que estaba diciéndole su madre era todo mentira. Uno de los doctores dijo claramente que su hija estaba bien y que no tenía ningún tipo de problema. One of the things was a big discrepancy was that for a person that has not walked for 9 years, for years, she should have technically almost no muscles in her lower extremities. But she didn't have muscles, it looked quite normal. And she was able to support her body weight. I remember her standing. So I had a big doubt about the whole thing from the beginning. Y ahí empezó a salir una cosa detrás de otra que terminó haciéndole ver a Gypsy que su madre no estaba bien del tarro y que le había estado mintiendo durante toda su vida. Ahora bien, una persona normal lo que haría después de descubrir esto sería básicamente buscar un trabajo e irse de su casa o incluso irse a casa de algunos amigos, familiares, o en este caso a la casa del novio que ya tenía desde hacía 3 años. Este dato es importante para lo que vais a ver a continuación. Gypsy Rose y su novio, aquí estáis viendo las fotos de ambos, claramente solo con verles un poquito por encima, puedes ver que esta gente no está como de que digamos muy bonita de la cabeza. Sí, ya sé, lo típico de, ay, no juzgues a un libro por su portada. Seamos honestos, si juzgas un libro por su portada, el 90% de veces acertarás. Y no hace falta ser, digamos, un Einstein, ni un psiquiatra especializado, ni mucho menos, para darte cuenta de que estas dos personas, si te las cruzas por la calle, sabes que algo falta. Un puntillo falta por ahí de hervor. Además de que, como demuestran bastantes estudios, es altamente probable que los problemas mentales de los padres terminen traspasándose después a los hijos. Con lo cual, si la madre ya de por sí no está muy bonita, es altamente probable que la hija tampoco salga muy bonita de la cabeza. La cuestión es que la madre era hipocondriaca a unos niveles patológicamente locos, pero la hija, la verdad, no entiendo que la gente la defienda. Vais a ver a continuación los comentarios de la gente defendiéndola, porque la verdad, la hija es una completa y absoluta psicópata. Pero a niveles, o sea, ya no estoy hablando de psicópata como insulto, lo estoy diciendo de forma patológica. Tiene psicopatía a unos niveles absurdos. Resulta que Gypsy Rose lo que hizo después de enterarse que su madre había estado mintiéndole toda la vida fue básicamente empezar a planear todo un plan con su novio, el cual había conocido en una app de citas. Sí, para que luego tú creas que eres muy feo para ligar en las apps de citas, pues mira esto. O sea, por favor, siempre hay un roto para un psicópata. Pues empezaron a planear sobre cómo hacer su plan maléfico, increíble, para poder acabar con su madre. Básicamente, Gypsy Rose lo que hizo fue ir a un Walmart, robar un cuchillo y dejarlo en cierto sitio de la casa para que el novio entrase y desviviese a su propia madre, mientras ella se escondía en otro lugar de la casa. Lo más turbio de todo este tema es que este par de enfermos, de verdad, están muy enfermos de la cabeza y aún sigo sin entender cómo es posible que la gente les defienda, de verdad, me parece de estar muy locos de la cabeza. Resulta que el novio de Gypsy Rose, llamado Nicholas Goudjon, después de acabar con su suegra, al parecer el pedazo de enfermo este se excitó. Y con excitar, sí, me refiero específicamente a eso, se excitó en ese maldito sentido. Ese es el nivel de enfermedad mental que tienen este par de psicópatas, de verdad. Se excitó porque al parecer el tipo se cortó en cierto momento y digamos que, a ver, ¿cómo decir esto sin horrorizaros demasiado? Los líquidos que salían de su cuerpo, rojos, ¿vale? Al parecer le excitaban a él y también le excitaban a ella. Y los dos, este par de enfermos, Gypsy Rose y su novio en ese momento, pues mantuvieron relaciones acto seguido después de tener el cuerpo sin existencia de su madre en la casa, ¿vale? Ese es el nivel mental que tienen estos dos enfermos mentales y de verdad sigo sin comprender todavía a día de hoy cómo es posible que haya tanta gente que defienda a esta pedazo de loca, de verdad. Y esto no es lo único, ¿eh? Esto es lo único, vamos a seguir. Bien, este par de payasos resulta que tenían como un montón de planes en la cabeza sobre cómo iban a escapar, cómo iban a cruzar la frontera de México y un montón de payasadas, ¿vale? Que básicamente se montaron su plan en la cabeza súper maléfico pensándose que iban a poder cometer, digamos, el crimen perfecto, ¿no? Bon
Bonnie y Clyde de la época moderna, solo que sin robar bancos, solo acabando con la vida de su suegra. En fin, el sueño de muchos psicópatas. Pues resulta que se dieron a la fuga y la policía les terminó encontrando. Y diréis, ¿cómo le encontraron exactamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudieron encontrar a estos genios del crimen? ¡Wow! Pues resulta que el payaso del novio, y probablemente también con la novia, publicó en su maldito Facebook la siguiente frase: That bitch is dead. O sea, esa pu ejemejem dea está desvivida. There was a Facebook post that was quite alarming. We were actually thinking that it was somebody that hacked into the Facebook and it wasn't actually a threat. The Facebook post was, quote, the bitch is dead. And another post stating, I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL. Y básicamente para la policía de Estados Unidos fue tan sencillo como ver desde dónde lo publicó. Literalmente ni siquiera se conectó ni a través de una VPN ni nada, literalmente lo publicó tal cual el tipejo. La policía llegó, abrió la puerta, registró los ordenadores, vio las conversaciones de los dos enfermos estos y pues básicamente a la cárcel con los dos. Así de sencillo fue. Lo más chungo es pensar que si de verdad hubieran sido inteligentes, podrían haber perfectamente haber cometido el crimen y luego irse a cualquier otro país, no dejar ningún rastro de absolutamente nada, y habría sido muy difícil que la encontrase, tanto a ella como al novio, porque además de ser psicópatas, también tienen un IQ muy bajito. La cuestión es que después en el juicio, su hija Gypsy comenzó a decir un montón de tratos, al parecer mega hiper ultra abusivos a niveles catastróficos, que le hacía la madre a ella. Contó cosas como que había veces que la había dejado atada a la cama, que le había roto el ordenador con un martillo, que le había prohibido hablar con gente de fuera, bla 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 bla. Y estas son básicamente las razones por las que la gente principalmente la está defendiendo. La única fuente de defensa para esta señora tan psicópata es decir, oh, es que Gypsy Rose sufrió tantos abusos por culpa de la madre, y en realidad lo único que hizo fue acabar con su abusador, bla 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 bla. Y os digo, todo esto son auténticas gilipolleces. De verdad, si tan secuestrada estaba y tanto problema tenía y no le permitía contactar con el exterior y no sé qué, ¿cómo era posible entonces que hubiese estado durante 3 malditos años manteniendo una dichosa relación a distancia por internet con su novio? ¿Por dónde carajo hablaba si tan secuestrada estaba y sus muertos? No tiene ningún sentido, pero parece la gente es tonta y como que no piensa, no dice, ay, a lo mejor, tal vez, no, 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 automáticamente escucha la versión de ella y ya consideran que esto es 100% real. Mucho ojo, esto no quiere decir que la madre no estuviese mucho más para allá que para acá, porque efectivamente lo estaba. Quiere decir, la tipa se inventaba que la hija tenía 1000 enfermedades, únicamente con el objetivo principalmente de llamar la atención, porque más ella disfrutaba de la atención que le daban. Era una mujer súper cristiana y le encantaba que la comunidad se compadeciese por ella. De hecho, no sé si lo habéis visto muchas veces, que hay algunos padres que se dedican a, si de repente resulta que su hijo tiene autismo o cualquier otra cosa bastante común entre los niños, hay algunos padres que se dedican a soltarlo a los cuatro vientos como si fuese algo de lo que presumir, sentirse orgullosos, o ser como una especie de logro o algo así para obtener atención del resto de miembros de su comunidad, qué sé yo. La gente está muy mal de la cabeza. Pues esta señora esencialmente se dedicaba a hacer algo así, obtenía muchísima atención de su comunidad y todo aprovechándose pues de que su hija supuestamente estaba enferma y eso la hacía ver a ella como una superheroína y bla bla. Pero que la señora estuviese mal de la cabeza y fuese hipocondríaca con su hija a niveles ridículos y la usase para llamar la atención, esto no quiere decir que todas las cosas que la psicópata de su hija cuenta, que además es tan experta manipuladora, que fue capaz de manipular a su novio de internet para que viniera a su casa a acabar con la vida de la madre. He would do anything for me and to be with me. Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Honestly, she asked me to. Okay. Imagínate la capacidad mental que tiene esta señora para mentir constantemente, que es capaz de convencer a una persona que literalmente se cargue el muerto. Nunca mejor dicho, porque literalmente se cargó el muerto. Se cargó el muerto a tal nivel que el tío le condenaron a cadena perpetua. Se va a pasar la vida entera en prisión sin posibilidad de condicional, mientras que ella solo la condenaron a 10 añitos de prisión, de los cuales ha cumplido 8, y ahora está con la condicional fuera, disfrutando de la vida la tipa, y por supuesto, con un nuevo novio. Eso que no falte. De hecho, quiero que lo veáis porque verá, es que es repulsivo. Esta es la señora esta con su nuevo novio que se llama Peter Griffin. Y básicamente está ya paseando por la calle feliz, sonriente y de la manita con el boyfriend Peter Griffin. Y por supuesto el otro boyfriend anterior en la cárcel. Es muy fuerte. Y además una cosa graciosa es que encima creo que se traicionaron durante el juicio. No sé si fue antes o después. Pero ella terminó declarando en contra del novio como para echarle las culpas. En fin, hay gente manipuladora en este mundo, pero esta señora de aquí definitivamente es una de las personas más manipuladoras con las que te puedes cruzar. Es curioso que demonizan
demonicemos siempre a Charles Manson, que, ojo, está bien demonizarlo porque literalmente el tipo era un psicópata de cuidado, que básicamente se dedicaba a cometer crímenes convenciendo a otros dentro de su secta para cometerlos por él. Y esta señora hace exactamente lo mismo, a un nivel más pequeño, pero literalmente lo mismo, y de ella la gente está aplaudiéndola. Yo de verdad es que no entiendo nada, ¿cómo puede ser que la estén aplaudiendo? La gente no piensa por un momento que a fin de cuentas lo único que sabemos de este caso a nivel personal es solo por la boca de ella. Qué fácil es demonizar a una persona que ya está muerta y que la única versión que tenemos es la de esta psicópata. Una psicópata que es tan buena manipulando a la gente que consiguió que su novio acabase con la vida de su madre. Y ahora está consiguiendo convencer a la opinión pública de que su madre hacía no sé cuántas cosas para básicamente justificar lo que ella hizo y efectivamente lo consiguió. Por eso la condenaron solo a 10 años. Lo peor es leer los comentarios de estos vídeos que, verdad, me dan un asco que es que no puedo con ellos. Dice este payaso: dejadla estar. Ha ido a través de suficientes problemas. Pobre chica. Desea reanudar su vida en paz. Perdón. O sea, yo estoy flipando con esta gentuza. ¿Puede la gente, por favor, dejar de perseguirla? Se merece una vida pacífica. Perdón. Perdón. ¿En qué mundo estamos viviendo aquí? Yo es que flipo, de verdad. No entiendo cómo la gente puede ser tan imbécil. Espero que la gente la deje estar y pueda vivir una vida normal. Lo siento mucho por esta chica tan joven. Su madre le destruyó la vida. Sí, su madre definitivamente le hizo pasar muchos años de su vida en penurias. Pero para hablar de quién destruyó la vida de quién, definitivamente tendríamos que hablar de ella con la madre, porque la madre ya no está viva. Digo yo, porque, o sea, era una mujer adulta, podía haber seguido de la casa perfectamente. Tenía un novio con el que se podría haber fugado si hubiese querido, pero en lugar de fugarse, no, decidió que era mejor plan desvivir a la madre. ¿No se dan cuenta esta gentuza de que si tienes una familia abusiva, que muchos de los que estáis viéndome aquí la habéis tenido, hay mil opciones antes de decidir acabar con la vida de vuestra familia? Pero esta tía, que claramente es una pedazo de psicópata sin ningún tipo de sentimientos, en lugar de pensar, ah, me voy a ir con mi novio, lo que hizo fue decir, voy a cargar a mi novio con el muerto y que él acabe con mi madre. De verdad, ¿esta gentuza en qué mundo vive? Yo es que flipo, De verdad, es full. El 100% de los comentarios son defendiendo a esta psicópata. Y únicamente, lo único que saben sobre este caso es, vuelvo a repetir, por palabra de esta misma psicópata. Lo único que sabemos 100% seguro es que la madre padecía el síndrome de Munchausen, una afección psicológica, y que efectivamente mentía a la hija. Pero todas las demás historias es que no las sabemos, porque es la hija contando su versión de la historia, una persona que es tan buena manipulando que fue capaz de manipular a su novio para que cargase con el muerto, literalmente, nunca mejor dicho. Y aún así la gente la pone como víctima. Ha sufrido tanto. Nunca debería haber estado en prisión. ¿Qué? ¿Cómo? Yo flipo con la sociedad de Estados Unidos. Os lo digo muy en serio. O sea, esta sociedad enferma de Estados Unidos se atreven a decir que esta tipa que literalmente conspiró y planeó un desvivimiento de su propia madre de la forma más cruel y asquerosa posible, ha cumplido solo una sentencia de 10 años, de los cuales solo ha cumplido 8 años, y les parece que esto es tan injusto porque es una pobre víctima. Y sin embargo tenemos otros casos, como por ejemplo el caso de Brittany Zamora, una profesora de secundaria que tuvo relaciones con uno de sus alumnos, fue condenada a 20 años de prisión. ¡20 años! Y no acabó con la vida de nadie. De hecho, ni siquiera es que las relaciones no fuesen consentidas. Lo que pasa es que eran con un menor. O sea, estamos hablando de que literalmente te sale más barato en Estados Unidos acabar con la vida de tu propia madre y luego finges ser la víctima. Y ¡ay! Mi madre me hace tantas cosas, y la gente aún te defiende y te aplaude tus asquerosidades. Literalmente acabar con la vida de una persona tiene menos repercusión, tanto pública como judicial, que mantener relaciones con un menor. De verdad, yo es que no sé en qué mundo estamos viviendo en Estados Unidos. Y no digo que esto no tenga que ser condenado, por supuesto que Brittany Zamora se merecía una condena, pero 20 años, 20 años por una relación con un adolescente calenturiento donde no hubo violencia ni forzamiento al respecto, ni acabó con la vida de nadie, ni conspiró para acabar con la vida de nadie. Es que 20 años en la cárcel, ya está, se acabó tu vida, ya nunca más. Entras en la cárcel y cuando vuelvas al mundo real será otro mundo totalmente diferente. Este caso, jamás nadie ha hablado mal al respecto de esto, y la sociedad de Estados Unidos, todo el mundo, quiero que veáis los comentarios, el juez hizo un buen trabajo. Demasiadas mujeres haciendo esto a chicos jóvenes. Es una epidemia enfermiza. Esto es brutal. ¿Sabéis lo peor del tema? Que en países como, por ejemplo, Argentina, lo que esta mujer hizo ni siquiera es ilegal. En Estados Unidos sí. De hecho, la sociedad de allá lo ve como: el abuso de un adolescente es muy enfermizo. Va a dañar por siempre su vida y la de otros. Sí, claro, que yo cuando era adolescente había quedado con muchos traumas de mantener una relación con una profesora
profesora que estaba bien para mí, que desde luego que sí. No quiero disminuir ni mucho menos los casos donde efectivamente hay un aprovechamiento y una corrupción de menor, pero de nuevo repito, lo que aquí en Estados Unidos es ilegal, en otros países ni siquiera lo es. Y este caso en concreto, el adolescente calenturiento estaba muy contento con eso. Fue básicamente el padre que se dio cuenta de esta relación, y fue el padre quien lo denunció. Y que la sociedad de Estados Unidos vea peor este caso y diga que se merece la condena de 20 años que te destroza por completo la vida, y que esta pedazo de enferma que literalmente acabó con la vida de su madre, o sea, no es ninguna tontería, acabó con la maldita vida de su madre, se atreven a decir: sufrió tanto, nunca debería haber estado en prisión, Diosito la bendiga. ¿Qué es esto? Yo de verdad, es que no puedo. Esto me recuerda también a otro caso también relacionado con menores, y es el caso de este chico. Este chico tenía 19 años y mantuvo relaciones con una chica de 16. Lo chungo es que la chica, además de mentirle con su edad y haber ido a declarar al juicio que efectivamente mintió con su edad, el juez de todas maneras, esto en Estados Unidos, le condenó a prisión y a registrarse como un ex-offender, que básicamente le marcará de por vida y está obligado a estar registrado como si fuese un delincuente en la peor lista que hay. De hecho, hay gente que se dedica a ver la lista de registrados en eso para ir a verte y darte una paliza o robarte o hacerte cosas peores. Pero ¡ah! ¡Acabas con la vida de tu madre! ¡Ningún problema! ¡Cuánto has sufrido, pobrecita! Yo en serio flipo con la sociedad de Estados Unidos y la sociedad en general, realmente, ¿eh? Os lo digo muy en serio, esto es loco, pero auténticamente loco. Y ahora tenemos a esta pedazo de enferma pululando las calles de Estados Unidos con completa libertad, mientras el tonto de su exnovio está cumpliendo una cadena perpetua en prisión en Estados Unidos. Mientras tanto, ella está con Peter Griffin de la manita, paseando por la calle, y la gente encima le aplaude. De verdad, os les digo, estáis tontos de la cabeza. ¿Qué problema tenéis tan gordo en la cabeza para defender a esta señora? Lo peor es que quiero que escuchéis un trozo de su entrevista, bueno, más bien de su declaración dentro de una de las vistas del juicio. Fijaos la vocecita que pone para hablar. How did you get the money so that you can get? I stole the money from my mother and I sent it to him via the mail. Evidentemente las mujeres tienen un tono de voz más agudo que el de los hombres, pero este tono de voz que está poniendo esta señora aquí no es un tono de voz natural que pongan las mujeres. Esta señora es una experta manipuladora y me flipa que además haya conseguido manipular hasta la opinión pública. Yo es que flipo. De hecho, quiero que veáis los comentarios porque son asquerosos, de verdad. Gente diciendo: ella es tan honesta, incluso corrigió a la acusación cuando dijo: cuando compraste el cuchillo, y interrumpió y dijo: no compré el cuchillo, lo robé. Y encima gentuza diciendo: fijaos, porque esto es asqueroso, ¿eh? Me explota la cabeza de que aún haya un debate de si debería haber servido tiempo en prisión o no. ¿De verdad te explota la cabeza? No, la lástima es que no explote, ¿eh? Ese es el problema. ¿Qué cojones estás diciendo? No justifico el asesinato, pero ella fue torturada por años. Ay, claro que sí. Y la prueba de que fue torturada por años es su testimonio. Claro que sí. Tiene mucho sentido, por supuesto. Tiene tanto sentido todo. Esta gente es estúpida. No puedo imaginar estar bien en tu cabeza después de eso. Demasiadas víctimas sirviendo condenas. Yo es que flipo con esta sociedad de locos. De verdad que flipo con esta sociedad de locos. ¿Cómo tantos doctores podían no ver ninguna de estas condiciones médicas falsas? Pues básicamente por una cosa muy sencilla, y es que ella también participaba y ella disfrutaba de esa atención también. Por eso también lo hacía. Seamos honestos, si tú a tu madre te dice que no te funcionan las piernas, igual cuando tu madre te puede decir que no funcionan las piernas, porque tú las notas, las sientes y te puedes levantar en cualquier momento. Da igual que tu madre te ponga una silla de ruedas y te diga: oh, no te funcionan las piernas, da igual, es irrelevante porque tú sabes que te funcionan. Entonces ella, por lo menos durante un cierto punto o un punto prolongado de la historia, participó en este fake de fingir que tenía enfermedades. La cuestión es que, claro, no sabemos hasta qué punto, porque a fin de cuentas su madre no está viva ya. Entonces solo nos queda la versión de la asesina. Literal, es lo único que nos queda. ¿Cómo vamos a juzgar una relación personal de madre e hija en la que nunca estuvimos, solo con la versión de la asesina? Es que me parece estúpido esto, vamos. Se ve que ella es tan honesta en sus respuestas. Yo es que flipo con esta gentuza. De verdad, o sea, eso es básicamente lo que la gente dice. Ay, sí, yo era muy honesto. De verdad, esta gente son estúpidos. Y luego, por supuesto, culpando a los doctores. Ay, porque los doctores, qué malos que son los doctores. Claro, tiene una madre y una hija a decir que tiene tantas enfermedades y que necesita tal cosa y tal cosa. Y tú como doctor, ¿vas a qué hacer exactamente? ¿Vas a negárselo? ¿Vas a decir: no, es que todo este informe que me traes es todo fake? No, esta gente, de verdad, está mal de la cabeza. Están honestamente ridículos. No, lo siguiente, en vez
vez de ser castigada, Gypsy debería haber sido protegida. Esta gente son enfermos. Esta gente están mal de la maldita cabeza. Me flipa como en Estados Unidos. Realmente todo. Es que no hay un solo comentario y nadie diciendo nada al respecto de esto. Todos son comentarios defendiéndola. Esta ridícula que en teoría estaba tan aislada de todo el mundo y bla, 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 literalmente se casó en prisión con el Peter Griffin. O sea, esta tipa se casó dentro de prisión y está ahora con el Peter Griffin que acabamos de ver. O sea, esta señora es experta ligando. Es experta ligando incluso dentro de la cárcel. ¡Por favor! Incluso dentro de la cárcel se le da bien atraer hombres. ¡Por favor! ¡A esta señora! Es que de verdad es muy fuerte. Y claramente tenía problemillas ya, incluso cuando estaba con la madre todavía. Y fijaos los comentarios que son asquerosos, ¿eh? Gypsy merece todo lo bueno en su vida. Yo es que no puedo, de verdad. Yo es que flipo como la gente se deja manipular así de fácil. En fin, qué asco. Decidme vosotros, sinceramente, espero honestamente que veáis este caso exactamente igual que yo, porque me parece ridículamente repulsivo que haya gente que sea capaz de defender a esta asesina psicópata de esta forma tan increíble, que su tiempo de prisión haya sido tan cortito y que aún se quejen del tiempo, que es muy poquito, que ha servido. Es estúpido. Le salió gratis. 8 años por acabar con la vida de una persona es que te salga gratis. No solo acabas con la vida, sino que además acabas con 2 vidas. Con la de tu madre y con la de tu novio, al cual manipulaste haciéndole creer que tenías que sí o sí acabar con ella, porque encima le metió un rollazo increíble de que si no acababa con su madre nunca iba a poder huir y no sé qué, no sé cuánto. Todo mentira, evidentemente, porque todo era para básicamente acabar con su vida. Vete a saber las cosas que le hace hacer ahora al Peter Griffin. Quién sabe, y seguramente ahora lo hará de forma mucho más inteligente, pero una persona así no cambia y no puede ser rehabilitada jamás en la vida. Alguien con esas intenciones tan malvadas y tan retorcidas para hacer que otra persona cometa un crimen tan grave por ti, es de otro nivel de retorsión mental a niveles absurdos. Espero sinceramente que opinéis igual que yo, porque la verdad es que si no me va a dar algo, ¿eh? Si los comentarios de este vídeo son diciendo cosas buenas sobre esta señora, yo os juro que me da un algo, os lo juro. Pero ahora sí, no olvides que no te puedes suscribir, solo los veteranos del canal pueden permanecer suscritos. Todos los demás, han llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal. Y recuerda que durante todo diciembre he estado subiendo 2 vídeos diarios. Te recomiendo ponerte al día, que son un montón. Y así, como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.